Así es, Winton. Quiero, antes de iniciar el debate presidencial o conversar sobre él, que el señor director coloque esta fotografía, si puede, que le estamos haciendo llegar ahí, porque ella nos va a hacer entender mejor mis palabras y quizás la de Winton Rodríguez. Cuando lo tenga listo, señor director, decir que esta semana ocurrió un hito en la República Dominicana, Winton, amigos, ya que un presidente en funciones, decíamos, llegar a un debate presidencial, sabiendo lo que eso significa, a ti te pueden hacer quedar en ridículo Claro. en ese debate y hay cosas que tú podrías decir o quedar mal parado. Entonces, ¿por qué quiero iniciar, Winton, con esta fotografía? Como una forma de que nosotros veamos que en la política de abajo, no de abajo porque sean los menos, de abajo me refiero a la política donde ocurren las discusiones, esa política donde tú ves que en los centros educativos cada año mueren personas porque un PRMista le quitó la Sí. vida a un PLDista o viceversa, a uno de las fuerzas del pueblo. No, señores. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero dejar dicho con esta foto es que no podemos cegarnos. Si usted está con un partido o un gobierno y hay cosas que no están bien, simplemente usted debe de decirla. Si en el debate el presidente en algo o en todo quedó mal, usted decirlo. Pero hay muchos que no se atreven. Hay muchos que no lo hacen porque tienen miedo, porque cobran 2 pesos en un gobierno. Yo quiero decirte, lo primero es que en cuanto al debate presidencial, en mi caso, hablando del doctor Leonel Fernández, así como fue la persona que inició, decirte que veo a Leonel durmiendo todavía en un sueño o burbuja del pasado. Sí, lo veo hablando de temas, porque que tú puedas utilizar alguna palabra para fundamentarte en ella, de cosas que pasaron, pero lo vemos queriendo salir de ese lodo en el que quedó en un momento determinado la República Dominicana, donde se inicia la verdadera corrupción que ha permeado la República Dominicana por las cuatro esquinas. Entonces, lo veo queriendo refutar con algunas cosas fuera de tema. En el caso de Abel, pienso que Abel Martínez hizo un trabajo decente. Quizás no había participado en ningún otro debate. Se centró más en atacar al presidente conjuntamente con Leonel Fernández que realmente darle propuestas. Y si te fijas, otro error que ellos cometieron fue que en varias ocasiones, digo error porque si, para que se llame debate, Sí. yo tengo que tener una antítesis de lo que el otro me está diciendo. Y en varias ocasiones le dieron al presidente de la República la palabra, como dicen por ahí, se la dieron, Sí. de que lo está Sí, haciendo es. bien, de que le ha dado continuidad a las cosas que quizás otros gobiernos, en especial los del PLD, que es a los que han pertenecido de una forma u otra, Leonel y Abel. En el caso de Leonel, por ser presidente del partido en un momento determinado y también presidente de la República, y en el caso de Abel, por ser miembro del comité político en un momento, o no en un momento todavía, y presidente de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces, alcalde de Santiago hasta hace unos días, nosotros tenemos que ver en cuanto al presidente, aunque lo vi un poco tarareante en algunos temas, lo vi un poco desenfocado, no sé si o lo agarraron de sorpresa o quería decir mucho por el tiempo Sí, que sí. era muy corto, porque ustedes saben que hay que sintetizar demasiado. En el caso de Leonel, se pasó muchísimas veces. Quien más jugó con el tiempo de los tres fue Abel. Pero en el caso del presidente, por querer no pasársele al tiempo y ser muy, muy perfecto, le trajo algunos inconvenientes. Y repito, en más de una ocasión, el doctor Leonel Fernández se le fue
hasta 30 segundos al tiempo. Sí, y eso te hace quedar mal en un debate que tiene un tiempo determinado. Me parecía que un minuto y 30 segundos, algo así, para desarrollar un tema, y en cuanto a las réplicas, de unos 45 segundos. Lo que en un momento, no sé si ustedes vieron, amigos que nos ven y nos escuchan, debieron hasta abolir eso, porque ya se estaba haciendo muy monótono. Sí, y era como una discusión de yo te tiro. El pueblo se quedó esperando mucho, porque en el debate, en el caso mío me quedé esperando, el presidente tuvo que concentrarse en lo que ha estado haciendo y en responderle a ellos dos. Y ellos dos en tirarle al presidente de lo que se está haciendo mal. Sí. Se quedó la República Dominicana esperando qué es lo que Leonel Fernández le ofrece a la República Dominicana, porque se quedó en el pasado. Abel quiso refutarle unas cuantas cosas al presidente, de las cuales al final terminó de dándosela, como dijimos. Entonces, en mi caso, tanto el doctor Leonel Fernández como Abel Martínez dejaron mucho que desear. En mi caso, desde la óptica de Mario Santos, mucho que desear en ese debate. El presidente, con dos tipos ahí tirándole flecha, lo que hizo fue defenderse y le tuvo respuesta a todo. Incluso hubieron momentos que lo ridiculizó, porque en momentos que la gente pensaba que él iba a pedir una réplica, una réplica, se hacía el loco, como sí, que dice, ¿qué voy a responder yo a